Este vídeo es una continuación del vídeo Devil Smile, argumentando, según lo que tenemos en la serie y los libros, por qué Jaime y Cersei son Targaryen y en cambio Tyrion el único Lannister auténtico. Podéis encontrar esta primera parte en la descripción de este vídeo. ¿Qué? ¿Qué esperáis? Yo puedo quedarme aquí el tiempo. Como ya examinamos las pruebas que nos dan los libros y la serie de que Tyrion es un Lannister y que Jaime y Cersei son Targaryen, son muchas. Pero hasta ahora no hemos considerado un factor que también es muy importante en este punto, la música. La música en obras audiovisuales nos revela cierta información que ha ocurrido, está ocurriendo o que va a ocurrir. En el caso de Juego de Tronos nos reveló en el primer episodio de la primera temporada que Meñique era el autor de la muerte de Jon Arryn. Nos reveló que Arya seguiría la senda de la guerrera y en esta última temporada nos reveló el romance de Jon y Daenerys pocos momentos después de conocerse. Y en este caso, ha vuelto a hacerlo. Primero examinaremos Reigns of Castamere y luego los temas de Jaime y Cersei. Como ya es bien sabido, Reigns of Castamere es el tema de Tywin Lannister, un tema que narra su hazaña contra la casa Rain y que siempre asociamos a él. De hecho, la primera vez que escuchamos Reigns of Castamere en la serie es cuando está buscando al asesino de uno de sus guardias en la segunda temporada. Pero, ¿cuál es la segunda vez que suena? Cuando Tyrion se queda como último baluarte de Desembarco del Rey y lidera la defensa de la ciudad, suena Reigns of Castamere, cuando está dando su discurso a los hombres restantes. En un primer momento suave y luego, cuando todos le siguen a la batalla, intensificado y fuerte. Don't fight for your king and don't fight for his kingdoms. Don't fight for honor, don't fight for glory. Don't fight for riches because he won't get any. This is your city Stannis means to sack. That's your gate he's ramming. If he gets in, it will be your houses he burns. Your gold he steals. Your women he will rape. Those are brave men knocking at our door. Let's go kill them. Y vuelvo a sonar más adelante cuando la batalla parece ganada. Tyrion es, de entre sus hermanos Jaime y Cersei, el único que realmente se siente orgulloso de apellidarse Lannister. Y lo vemos sobre todo muy latente en la primera temporada, donde a cada cosa que hacía o decía sacaba su orgullo Lannister a relucir. Y es muy normal que en casi todas las escenas de Tyrion escuchemos el tema de su casa y su padre, Reigns of Castamere. Otra escena en la que escuchamos Reigns of Castamere por parte de Tyrion es cuando este pronuncia su discurso en su juicio. Al igual que en la Batalla de las Aguas Negras, mientras da el discurso suave... I saved the city. All your worthless lives. I should have let Stannis kill you all. Tyrion. Y cuando la sala se revoluciona intensificado. I demand a trial by combat. Aquí ha de aclarar dos cosas que veremos en este vídeo, y es los aspectos en los cuales es usada Reigns of Castamere, identidad y legado. Las veces que vemos usada Reigns of Castamere como identidad es en las escenas en las que lo que ocurre en la misma y con el personaje en concreto tiene que ver con su propia identidad y no precisamente con algo relacionado directamente con la casa Lannister. En cambio, las veces que vemos usada Reigns of Castamere como legado es cuando pasa algo con la casa Lannister. En este caso, Tyrion nunca se ve obligado a servir a su casa y cuando suena Reigns of Castamere es porque se trata de su identidad, de su sentir como Lannister, no de su legado ni de su familia, sino de su propia identidad. Y su identidad la saca a relucir en el discurso de las Aguas Negras y en su juicio.
su orgullo como Lannister. Pero la vez en la que se nos mostrará de verdad la identidad de Tyrion es cuando, cansado del odio de su padre y dolido por la muerte de Shae, lo asesina con una ballesta. Este es el momento en el cual se basan los fans de la teoría de Tyrion Targaryen, pero permitidme que lo refute, diciendo que este es el momento clave que nos revela que Tyrion es el único hijo de Tywin. Dos veces Tywin le dice que es su hijo, además de todas las demás escenas de la serie en las cuales lo dice. You're my son. You're my son. Pero este es el momento clave de toda la escena. Tywin dice, no eres hijo mío. Y entonces Tyrion le responde y lo remata. Suena Reigns of Castamere intensamente porque Tyrion le acaba de responder con una verdad como un templo. Tywin siempre creyó que Tyrion era un bastardo. All dwarves are bastards in their father's eyes. Pero en esta escena, Tyrion le dice que no, que siempre ha sido su hijo, su único hijo. Y Reigns of Castamere nos lo dice todo. You're no son of mine. I am your son. I have always been your son. What have you done? También cuando Tyrion conoce a Daenerys suena Reigns of Castamere. My name is Tyrion Lannister. Tenemos un montón de escenas que nos reflejan la identidad de Tyrion, como en la última temporada, donde suena Reigns of Castamere de la forma melancólica que él suena el tema de los Stark, porque Tyrion sufre al ver a los compatriotas de su casa morir quemados. Pero si Tyrion realmente fuese Targaryen, ¿por qué no suena nada en la escena con los dragones? Ni un ápice de música. Cuando Jon acariciaba a Drogon sonaba el tema de romance entre Jon y Daenerys, pero con un toque valirio por los instrumentos. En cambio aquí, ¿no creéis que si Tyrion fuese Targaryen no se habría puesto un tema de los Targaryen? Porque en ese caso Ramin Djawadi lo habría tenido chupado, pero no se hizo. Porque Tyrion es un Lannister. Y en ese momento estaba cagado de miedo. Ahora, vayamos al apartado del legado. Jaime y Cersei, antes que Lannisters, están unidos por varios temas. En primer lugar, les unen sus temas de romance, que analizaremos en un momento. Y cada uno de ellos tiene un tema propio. Jaime, el de Kingslayer, y Cersei, Hear Me Roar, la variación de Light of the Seven. Esto nos lo dice todo, porque Tyrion no tiene tema propio, se identifica con Reigns of Castamere. Legado es que Jaime se apropie de su condición de Lannister para salvar a Brienne, que suene el tema de Reigns of Castamere cuando marcha con el ejército de los Lannister, que en el tema de Cersei se escuchan acordes de Reigns of Castamere de fondo, ya que su legado es el que le aúpa el trono, etc. Lo único que quiere Jaime es estar con Cersei, y lo único que quiere Cersei es ser reina. No les une ningún tipo de orgullo familiar ni ambiciones por su casa. Joder, si Jaime hasta abandona Roca Casterly para tomar Alto Jardín, que sí, que es una decisión muy inteligente, pero abandona la casa ancestral de los Lannister, algo que a Tywin ni de coña se le hubiese ocurrido hacer. Y otra cosa es lo de los temas de cada uno. Ni Reigns of Castamere ni una leche. Cada uno tiene un tema asociado a sí mismo, algo que les aleja muchísimo de tener una identidad Lannister, al contrario que Tyrion, el cual siempre es asociado al mismo. El tema de Jaime incluso invierte acordes del tema de Reigns of Castamere, y el de Cersei en cierta parte también, pero esta no es la mayor prueba de su linaje Targaryen, la mayor prueba está aquí, en el tema de romance de Cersei y Jaime. Nunca comparé este tema de romance con otros de la serie porque tiene una manera de entenderse muy diferente, y eso es porque no quiere contarnos el romance, quiere contarnos el linaje de Jaime y Cersei. Para encontrar un significado a los temas de Jaime y Cersei debemos examinar otro tema de la banda sonora, y ese es el tema de Viserys Targaryen, el rey mendigo y hermano de Daenerys Targaryen. La participación de este personaje en la serie fue fugaz, pero gracias al mismo recibimos un concepto musical que Ramin Djawadi ha aprovechado y de lo lindo, A Golden Crown, el tema de Viserys Targaryen. Si no fuese por sus apariciones posteriores, pensaríamos que este tema simplemente representa la debilidad de Viserys, ya que es un tema muy calmado y melancólico, con tintes romanticistas y violines muy suaves y armónicos, frente a los temas de Daenerys que son potentes y fuertes, pero no. Si Ramin Djawadi compuso el tema de Viserys Targaryen, fue para darle un significado muy interesante. La caída y desgracia de los Targaryen se ve representada en este tema, pues cuando Arya y Tywin hablan de los antepasados Targaryen, vuelve a sonar. Rhaenys robe Araxes,
The son you rode Vega. I'm sure I knew that when I was a boy. The son you Targaryen was a great warrior. Y vuelve a sonar porque este tema, al igual que el de los Greyjoy, es el añoro de la grandeza y el poder. Es un tema de decadencia y melancolía. Por ello es el tema de Viserys, porque es tal cual la representación de la decadencia de la casa Targaryen. Y bien, ¿qué tienen que ver Jaime y Cersei con esto? Pues mucho, porque Ramin Djawadi se basa en este tema para hacer su tema de romance. Es en la temporada 4 cuando escuchamos por primera vez el tema de romance entre Jaime y Cersei, I Only See What Matters. Es la primera vez que escuchamos este movimiento. Es como la consumación del romance entre Jaime y Cersei, pero lo escuchamos también en otro tema. Y aquí hay que hacer una parada importante, porque hay un tema para los hijos de Cersei y Jaime. En efecto, sus hijos productos del incesto. Una práctica muy Targaryen, ¿no creéis? El tema de maternidad y paternidad, porque los escuchamos en escenas de Jaime y Cersei, tuvo una idea principal para la primera temporada, A Bird Without Feathers. Como ya sabemos, en la serie, en efecto, Cersei tuvo un hijo de Robert, ya que luego se lo menciona al mismo en privado, pero este murió siendo solo un bebé. Por ello, cuando Cersei habla con Catelyn sobre este hecho, suena su tema de maternidad. Este tema es A Bird Without Feathers. It's the last thing you need to hear right now. I never knew. Years ago, Robert was crazed, beat his hands bloody on the wall. All the things men do to show you how much they care. The boy looked just like him. Such a little thing. Y suena también cuando Myrcella habla con Jaime antes de morir. Y el movimiento que hace en esta parte es un calco del tema de Viserys, estructuralmente y armónicamente en una escala mayor, pero calcado. Y para que veáis el parecido os pondré ambas composiciones yuxtapuestas. Tienen la misma estructura, el mismo tempo y la misma armonía, salvo por los instrumentos que son diferentes y la escala del tema de maternidad porque está tocada en una escala mayor, es decir, más aguda. ¿Pero solo lo vemos en este tema? No. También en el tema de Jaime Lannister, Kingslayer, pero este tema necesita su propio vídeo para ser analizado. Entonces, si Cersei y Jaime, en sus temas de romance, tanto el suyo propio como el que le relaciona con sus hijos bastardos e incestuosos, se basa en el tema de la caída y melancolía de los Targaryen, ¿quiere decir eso que Jaime y Cersei son Targaryen? Pues, ¿tú qué crees? Ya han sido muchas las veces que el compositor Ramin Djawadi ha puesto pistas en el camino de la serie, y esta podría ser la mayor de las pistas. Dos bastardos de Aerys Targaryen que pondrían la historia patas arriba. El hijo que Tywin siempre creyó bastardo y odió con todo su ser sería su único y verdadero hijo. Aerys habría sido asesinado por su propio hijo. Daenerys podría ser el Valonqar de Cersei, ya que serían medio hermanas. El linaje Targaryen explicaría la locura de Cersei y su obsesión con el fuego valirio, y Jaime
podría ser la tercera de las cabezas del dragón. La historia tendría un sentido completo y definitivamente Ramin Djawadi se merecería una felación por parte de todos los fans. Vosotros podéis esperar, pero yo empiezo a comérsela desde ya. Hasta aquí ha llegado nuestra teoría sobre la octava temporada. Quiero aprovechar para dar las gracias a Evil Smile por darme la oportunidad de estar en el canal y haber hecho esta maravillosa colaboración de la que será una de las mayores claves de la historia de Juego de Tronos. Si os ha gustado, por favor, os pediríamos que lo compartieseis, dejaseis vuestro like y vuestro comentario argumentando cuál creéis que será el desenlace de esta teoría. Yo soy Jordi Maquiavelo y sin mucho más, me despido. Un saludo y Valar Morghulis. Don't want to set the world on fire. I just want to start a flame in your heart.